somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Porque el sexo tiene que ver con las sensaciones y no dejamos de sentir nunca. ¿Pero qué nos ha enseñado la sociedad? Que hacer algo para uno mismo no tiene sentido porque hay que ser productivo. ¡Papá! Papá, me alegro de tenerte aquí. Me alegro que estés aquí. Sí, señor. Me alegro. Sí, ya me lo... ¡Apártese, apártese! Señora, no me empuje, ¿eh? ¡Grosero! ¡Pero no ve que tengo ternera! Mucha gente cuando se jubila no sabe ocuparse de sí misma. Y entonces se pasa la vida yendo al médico, ocupándose de los nietos como si fueran sus hijos. Si el sexo es salud, ¿qué dificultad podemos tener para practicarlo? Pues la salud. ¿Sí? ¿Qué problemas de salud tienes tú, Carlos? ¿Yo? Ninguno. ¿Y tomas pastillas para algo? Para el corazón, para el riñón y para la próstata. ¿Y tienes erecciones? Claro. Con la televisión. Con la televisión. ¿Por qué dices que la salud nos impide practicarlo? Por los demás. A ver, a lo que quería llegar es que la medicación no tiene por qué interferir en la respuesta sexual. Lo que sí tenemos que hacer es mirarnos y aceptarnos. Es como asumir normas de convivencia con nosotros mismos. Si aceptamos que somos mayores, sabemos hasta dónde llegar. Y no tener erecciones una o más veces no quiere decir nada. Puede ser estrés, ahora que estáis jubilados, o miedo al fracaso. ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! Pasa, papá, pasa. Sí. Bueno, no nos recibáis todos a la vez. Bienvenido, Julián. ¿Qué tal el viaje? Largo, largo. ¿Y esta es vuestra habitación? ¿Qué te parece? Pero no me dijiste que te habías mudado a un piso más grande. ¿Qué más grande, papá? Tenemos el cuartito de la plancha y... Pero acá no hay cuarto para invitados. Kim, ¿por qué no ayudas al abuelo con sus cosas? Kim. Yo creo que debes relajarte. Tienes razón. Pero es que se me comen los nervios pensando que mi hija puede entrar en cualquier momento. Pero por Dios, Herminia. Dile que coja un piso y si no le gusta vivir sola, pues que lo comparta, como hacen los jóvenes. Sí, es que ella ya no es tan joven. ¿Es culpa tuya? Dile que tienes novio y que necesitas tu espacio. ¿Cómo le voy a decir eso? Si ella nunca ha salido con nadie. Pero deja tu mensaje y te llamo lo antes posible. Hola. ¿Cómo me ves? Hola. ¿Cómo me ves? Manco. Pero, ¿qué tal? Bueno. ¿Sabes lo que voy a hacer? Arreglarte los trajes de tu padre. Total, él ya no los necesita. Yo es que no me veo trabajando en un banco, mamá. Te va a ir muy bien. Ya lo verás. Y si te contratan, puedes salir del agujero. Estar bien, ¿no? En estas etapas. Pero bueno, ahí también sufre Javier Moreno, el hombre que está pasando mejor la montaña por parte de la Andalucía. Yo me voy. ¿No te vas a quedar a comer? No, que tengo que ir a recoger la moto. Oye, acuérdate que te tienes que acordar del miércoles 20, ¿eh? Que sí, mamá, que ya me lo ha dicho un montón de veces. Hasta luego. ¡Oh, papá, al teléfono! Que le voy a dar... ¡Voy! ¿Lo cojo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué? Pues no me gusta que juegue con el móvil. Si me llama alguien, ¿qué le digo? ¿Que no lo puedo coger? Porque el niño lo está chupando. No, es que tú estás nervioso y lo pagas con los niños. ¿Nervioso yo? Aquí lo que hay que hacer es establecer otras normas de convivencia. Y la primera va a ser que nadie me toque el teléfono. Ya no puedo más. Me está llamando. Me manda señales, me cambia las cosas de sitio. Yo intento no responder, pero es muy difícil hacerse la sorda. Menos mal que tú lo estás. Prométeme que no me dejarás morir de cualquier manera. Mujer, deja ya de pensar en eso. Mira, lo que tienes que hacer es decirle que te deje vivir tranquila. Ya verás cómo todo se arregla.
Le pone otro trozo de tarta, de chocolate. Disculpe, pero esta mesa está ocupada. Sí, pero puede sentarse. Vaya. Gracias. No hay por qué. Mozo, un café, por favor. Deje de mirarme a escondida. Si me reconoce perfectamente. No sé de qué me está hablando. No lo he visto en mi vida. Soy el único tipo de hombre al que pueda aspirar. Ay. Pero no me siento ofendido, porque no es verdad. Usted puede aspirar a cualquier tipo de hombre. Gracias. Voy a dejar a Rosa. No lo digas en serio. Quiero empezar una nueva vida. Yo no pienso estar al final de la vida de nadie, y menos de la mía. Con Bea me siento bien. Y después de tantos años, quizá este sea un momento para empezar juntos una nueva etapa, ¿no? Eres un cretino. Dejar a Rosa sola ahora. Pero si Rosa nunca está sola. Que esté o no yo en casa, da lo mismo. Tampoco tú le dedicas mucho tiempo. Yo me he pasado la vida trabajando para sacar adelante a mi familia. ¿Te parece poco? ¿Cuánto hace que no la llevas a cenar fuera? ¿Mm? Vamos, no te precipites. Tómate un tiempo para pensarlo. ¿Mm? ¡La tele! ¡La tele! ¡La tele! ¡La tele! ¡La tele! ¡La tele! Pero bueno, ¿y este? Silvia, que está de guardia. ¿Y su padre? Ay, qué poco conoces a tus hijos. ¿Sabes lo que he pensado? Alquilar una casa rural grande y pasar todos juntos las vacaciones. Y luego dices que te cargan con todo. Tienes razón, pero ¿qué quieres que haga? Nos acostumbran a dormir con ellos y luego pasa lo que pasa. El rey de la casa, ¿dónde está el amor de mi vida? Ese es más bonito. Venga, cierra los ojitos, chico. Venga, cierra los ojitos, que es muy tarde. Los cuellos torcidos de estas mujeres tienen su origen en la cantidad de kilos de pelo que cargan, ¿eh? Oh, el mundo es de los que madrugan. Ah, ¿y qué, estás apurada? Sí, tengo que entregar esto antes de la una. Ah, ¿te puedo ayudar? A ver, ¿qué dice? Los camellos torcidos de esta ¿cómo los cabellos torcidos de estas mujeres? ¿Las mujeres? ¿En dónde? De la China. ¿China? ¿Pero China dónde están los del cuello jirafa? No. ¿Te preparo un café? No, gracias. ¡Ja,
odio desayunar solo. Vosotros podéis reír de todo lo que queráis, pero ella nos enseña cosas muy interesantes, ¿eh? Las piernas. ¿Qué tiene que ver las piernas? Nos enseña a mirarnos. Por ejemplo, vos te pones delante de un espejo y te mirás, ¿no? Y te decís, me gusto. Y eso, que te gusta, pero que te miras. Uy, ya está aquí. Tira el boliche. Señora, si tiene frío, le bajo el aire. ¿Eh? Que si tiene frío, que le bajo el aire. Ah, pues sí, hágame el favor, sí. Aunque puestos a morir, mejor de una pulmonía que de otra cosa. Por fin. Rica que no se puede vivir. Pero papá, ¿qué es esto? Algún día todo esto será tuyo. Pero estos son nuestros muebles. ¿Y la casa? Y la tuve que vender. ¿Saben lo que me costó traer todo esto hasta acá? ¿Viniste a quedarte, papá? Para que no digas que nunca te hago caso. No. Yo solo le dije, te vendría bien un cambio de aires. Lo sabía. ¿Pero qué quieres que hiciera, mujer? Ahora solo me tiene a mí. No, vale, sí, lo entiendo. Entiendo que tu padre no pueda vivir solo. Y entiendo que solo te tenga a ti. Pero no quiero que viva con nosotros. Tranquila, ya hablaré con él. ¿Y qué le vas a decir? Ya pensaré algo, ¿no? No me digas ya pensaré en algo porque luego no le dices nada. Tu padre es un hombre mayor, Alfredo. Tienes que darle alternativas. No sé, puede alquilarse un piso y pagar a una chica fija. ¿No ha vendido su casa? Que sí, mujer. Mañana me ocupo. Quiero esos muebles fuera de casa ya. Pues eso, hasta ayer estábamos estupendamente bien. Voy, me jubilo y de repente ya no sientes nada por mí. ¿De qué me estoy muriendo, doctor? Juanita, ¿no te estás muriendo? No me engañe, tengo olfato para la muerte. Por eso hubiese sido un buen médico. Uh-huh. Con eso no basta. Al fin y al cabo, el trabajo de los médicos es que sus pacientes no se mueran. Sí, o que vivan mejor, ¿no? Pero para eso tienen que estar vivos. Una cosa, yo al otro mundo me pienso ir en autobús. Es la primera vez que en 30 años me siento y no hago nada. Eso está muy bien, Carmen. Claro, hacer nada es hacer lo que quiere, ¿no? Perdón. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Estas son las clases de gimnasia? No, estas son las de sexo. Ah. ¿Puedo? Por supuesto. ¿Es usted? ¿Cómo se llama? Julián. Bienvenido, Julián. Estábamos hablando del placer. Seguimos. ¿Cuál es para vosotros el mejor afrodisíaco? Aspirina con Coca-Cola. ¡Qué Coca-Cola! ¡Qué lindo! Un buen plato de maíz. ¡Cebolla! ¿Cebolla? Mis padres tomaban cebolla. ¿Qué pasa? ¿Puedo? Sí, claro. Ver comer a una mujer con gusto. ¿Verdad? Porque te imaginas otras cosas. Ese es el mejor afrodisíaco. La imaginación. Las fantasías son un gran lubricante. ¿Debéis dar rienda suelta a vuestra imaginación?
Te veo por aquí mucho miedo, ¿eh? Hasta la próxima semana. Y a pasarlo bien, que de eso se trata. Estupenda la clase, perdona. Gracias. Gracias por la clase. No os dejéis nada. Cuando las mujeres se estimulan, ¿qué hacen? Pues se acarician los genitales, el clítoris. Si te tocas arriba y notas mucha sensación, eso es el clítoris. Es como un garbanzo, como un garbancito. Ya. Juanita, es importante que hagas los deberes, ¿te acuerdas? Un deseo, 20 minutos de placer. Yo haré lo que me dé la gana. Eso está bien, sí. Gracias. Ay, bonita, bonita. Que llegamos tarde. Mira, espera, no corras. No corras. Es mía. Ah, ahí se le llamaba clase de gimnasia. ¿Cómo estoy, sexy? Por Dios. ¡Qué vergüenza! Vergüenza, vergüenza a nuestra edad. La pena es haberme perdido las otras clases. ¿Tenés tiempo? Pues sí. Había tenido problemas de erección, pero que le habían hecho pruebas de todo y está bien, vamos. Son cosas suyas, de mi envejecer. Le recomendaron clases de sexo para la tercera edad. ¿Pero qué dices? ¿Papá y mamá todavía hacen el amor? Ana, tú eres tonta. Señora, pone no tocar. Es que si no lo veo, no me hago la idea. Pues pregúnteme, que para eso estoy. Dos días en el Cairo y tres de crucero por el Nilo. Ay, Juanita, este cambio tuyo va a acabar con nosotras. Al Cairo con este calor. A ver más momias. ¿Reposo? Sí, sí. Mucho reposo, me ha dicho. Ay, me sabe mal no poderme quedar con los niños, ¿eh? Estás muy... Ah, bueno, pues me alegro. Que también tus suegros tienen derecho a disfrutar de sus nietos y así no se ponen celosos. Que siempre los tengo yo. Es muy emocionante cuando no sabes si vas a experimentar dolor o placer. Bueno, mira, después te llamo, ¿eh? Pero no ha sido nada. Ahora está peor si lo ha llevado al hospital.
Ay, perdona, hija. Es que estaba... Nada, que nos oía. ¿Pasa algo? No, que estábamos preocupados, que os hemos estado llamando un montón de veces. ¿Tenéis el teléfono estropeado? No, no, ¿qué va? ¿Qué tal, papá? Bien. Mamá, abre la puerta. ¿Para qué? Pues para ver a papá. No, que ahora está estupendo. Quiero decir que está dormido. Otro día, ¿eh? Mm-hmm. Adiós, cariño, adiós. Adiós. Mamá, es lo mejor. Se ha quedado una habitación libre y tenemos que decidir hoy mismo si la queremos o no. ¿Una habitación? Sí, por más vueltas que intento darle, no sé lo que es. Te juro que no lo sé. Puede tratarse de una descompensación hormonal sobresexuada o simplemente principio de Alzheimer, aunque me parece más bien demencia senil. ¿Demencia senil? Sí. Tan joven. Ay, hija, qué desgracia. Bueno, pero aquí habrá buenos médicos, ¿verdad? Porque ahora lo más importante es que te examinen bien y te digan cómo frenarla. Mamá, eres tú la que está enferma. ¿Enferma yo? No espero que lo entiendas, porque tú no estás bien, mamá. Pero espero que por una vez en tu vida me hagas caso. Yo siempre te he hecho caso. Sí, claro. Como ir a esas clases de... Pues sí, son unas clases donde me recuerdan que mi cuerpo todavía está vivo. ¿Tu cuerpo? Mamá, por favor, tienes 70 años. ¿Crees que a los 70 años no tengo deseos? ¿Crees que estoy enferma porque la compañía que deseo no es la de un perro? No, no. Quiero que te vayas de casa, Nina. ¿Qué? Lo que has oído. He empezado a salir con alguien. Estoy soñando. Me echan de mi trabajo por tu culpa. Lo he dejado todo por cuidar de ti. Y me echas de casa porque has empezado a salir con alguien. Eres tú quien me está echando de mi casa. Búscate a alguien, Nina. Alguien con quien hablar. Pero no solo con las manos, sino con los ojos, con la boca, con todo. Me da igual que sea un hombre o una mujer. Pero pasa, no te quedes ahí. Pasa, por favor. Le preparas un té. Mejor un café. Perdón, chocolate. Chocolate. Pasa, por favor, pasa. Deja las cosas ahí. Será mucho mejor que dejemos las cosas claras desde el principio. Y nosotros estamos en el principio, ¿o no? Sí. No me quiero volver a enamorar. Ya he sufrido demasiado. Y lo único que te puedo ofrecer es una relación puramente sexual. Me parece bien. ¿De verdad lo entiendes? Claro. ¿Y te parece bien? Por supuesto. Podría llevar mis muebles.